Evening. Hello, good evening everyone. Welcome to the class. How are you doing today? Oscar René, qué susto ese muñeco que tiene ahí de foto. No. It's not good, no good, no good. Este Oscar con esa foto que tiene ahí de perfil. Se cayó por error ahí. Cayó por error. Sí. Chucky. ¿Sabe qué? A donde fui donde unos amigos, ahí lo tenían de adorno en la sala. Y Ya no es yo dije, algo. ya se va a parar ese muñeco. No es algo que yo permitiría aquí donde estoy. Ajá, no. No, I wouldn't. Vamos a cambiarle. Sí, yo le dije, y no, imagínese, la gente se va a acostar y el muñeco queda ahí en la sala. Lo primero que ven cuando se levantan al baño. Ya no Sí. alcanzo a llegar. No, yo dije, ey, ese muñeco, le voy a tomar una foto nomás, dije. Y se le puso en la clase. Now we have it here. Sí. Yes. Sí. Okay, perfect. Ahí está ese mejor. Okay. Igual Well, asusta, pero igual no, asusta. no, qué malo. Hello, hello, welcome everyone. Welcome to the class. Thank you for being here and thank you for your punctuality. Gracias por esa puntualidad, ¿verdad? I appreciate it. Porque pasa que no sé qué está pasando el día de hoy o estos últimos días, como que ya no queremos seguir, ya no queremos, nos está costando un poquito, pero I hope. Marnie de pelo suelto jamás la había visto, my goodness. Okay. Hoy tocó. Hoy tocó, okay. Ya vi que caló el regaño, mis. Hoy tocó la lavada respectiva del. Dijo que Sí, con sí. qué verdad. Sí, yo igual, yo igual. A mí me toca los fines usualmente. Yes. Okay, so welcome everyone again. Thank you for your punctuality again because I don't know what is happening. Something is happening. Algo debe estar pasando porque no nos estamos conectando, ¿verdad? A tiempo y algunos no se me están conectando ya. También que íbamos en los números y ahora estamos ya saliendo un poquito mal. A ver cómo terminamos el módulo. ¿Cómo? Es viernes. Es viernes. ¿Tiene el que dice usted? Es por la gripe también, mis. Ah, están enfermos todos. Your everyone is sick. Yeah, maybe that too. Pero bueno. Damn. Gripe. ¿Tienen gripe? Sí, ya, yeah, la mayoría, I know, we're getting sick, sé que estamos enfermándonos, yo entiendo, believe me, I understand, pero aprecio el esfuerzo que ustedes hacen de estar aquí en la clase. I appreciate it, thank you very much, porque, pues, bueno, lo necesitamos para poder estar con las asistencias. Recuerden que yo no puedo dar permiso, sino que se trata de los minutos que estamos conectados. And that's how it is. Y así es como es, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. So we're going to continue and we're going to start with attendance, porque ya esperé los 5 minutos correspondientes que espero. So we're going to start. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Presente. Daniel Osmín López Hernández. I'm here, miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, miss. Excelente, ya nos hacía falta ayer, Jenis. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Helios Recinos Echeverría. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. María Julia Ramos Olivar. Marnie Betsaida Hernández Flores. Hola, Miss, es que no estoy en mi máquina y entonces no la podía usar, pero Ok, aquí estoy. excelente. Miguel Ángel Romero Hernández. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Como que esa máquina le acerca, ¿verdad, María? De la nada empieza lejos y de la nada se va acercando.
Cabal, estoy en una tablet, entonces como no es la mía. No le entiende. No le entiendo. It's okay. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enrique de Serén. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Okay. Sí, Ramiro, le escuché. Don't worry, I heard you. Gracias, disculpe. No hay problema. Miguel nos hace falta Eric y nos hace falta Blanca. Bueno, tres. Yeah, we can work with that. Ay, no sé si ustedes está haciendo un calor. Oh my God. O sea, ni quiero tener los auriculares. I take a shower, teacher. Yeah. Is relax. Uf, pero calor. Yo aparte de una shower tengo unos hielitos que compré en el dólar. De esos que son reutilizables, de esos que solo se congelan y se vuelven a utilizar. Ahí me pongo la cama y me acuesto encima de los hielitos. Yeah, because it's really hot in here. Oh my God. Ni se imaginan. Bueno, el calor de Oriente ya se imaginarán, ¿verdad? Miguel, welcome to the class. Oh my goodness. No lo vi al inicio, pensé que no se me acordaba. Hi, good evening. Hi, good evening. Welcome, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues con calor, igual que ustedes. Sí. Y me cuente, my God. Ya no hablemos de calor porque siento que cuando hablamos de calor da más calor. No sé ustedes, pero I feel like that. Feel like we'll talk. Sandra, ya está haciendo calor. No. Está apagado el micrófono, Sandra. Está fresco. No está haciendo frío, pero está fresco. Ok. ¿Cuál es lo más caliente que se pone en clima ya? No sé. Sí, en temporadas así bien caliente, 28. ¿28? Lo máximo. Sí. Sí. Señor Jesús, yo creo que está fresco. Sí, yo sentiría fresquísimo, 28. En la cocina sí se pone hasta 34 grados a veces, porque sí, ¿verdad? En la cocina, ¿verdad? Claro. Pero afuera usted sale de la cocina y siente que está bien fresquito. Sí. Aquí el vientecito. 28 sí, bien grados. Diferente. Sí, también sí, hizo frío. 28, ajá. Sí, ahorita creo que así como a 26 está, 27 por ahí. Sí, eso es fresco para mí, eso es muy fresco. Sí, es fresco, está bastante fresco. No, acá no es caliente. Yo creo que acá deberíamos estar como, debemos estar como a 36, 37. I feel like that. Ah. Yes, 36. Yo voy a ver cómo está caliente. Aquí. Yeah. Está caliente entonces. Es que es Usulután. Sí. Igual en San Miguel, ¿no? En San Miguel igual. ¿Y en Santa Tecla? ¿Alguien está en Santa Tecla o en San Salvador? ¿A cómo está el clima ahorita? Ahorita, pues acabo de preguntar en Google. En Santa Tecla es bastante. En San Salvador. Por aquí donde yo estoy está 22. ¡Qué mentiroso gesto! Dice aquí que a 26 está. Esto es una gran farsedad, es una gran mentira, 26, ya quisiera yo. 26 no está. Está la más alta, la que dice aquí, 35. A ese sí está. 35 sí está, porque está haciendo un calor. Si lo viste, eso mismo, pero si lo viste bien en eso del clima, le aparece sensación térmica. También aquí se la sobre. ¡Ah! Pero sensación térmica 30 grados, ¿viste? Ajá, correcto. La sensación térmica, sí. No, pero sí está haciendo calor. Oh my God, it's really hot in here. Bueno. Aquí está, a 21 está aquí. Ay, qué rico. 21, 60 grados. Aquí dice que está 20, imagínense, pero yo no siento tanto frío, o sea, tan fresco no siento. Y aquí dice que está 20. ¿Dónde ustedes? Sí, en el clima dice que está 20. Ay, bueno, pero no sé, afuera, no creo. No, afuera, está así, porque si yo salgo, adentro de la casa sí está bien caliente.
Ajá, eso es cierto lo que dice Oscar René, es cierto, porque yo sí, adentro de la casa siento mucho más calor, pero digamos, si salgo al patio se siente súper fresco, súper, súper fresco. Lo que pasa es que como la sala, bueno, no la sala, sino que la casa en sí agarra todo el sol que le pega durante el día y ya en la noche es mentira que va, o sea, se va a sentir fresco, siempre se siente el Yo calor. vivía en una casa así que tenía el sol toda la tarde, toda, desde la una les pegaba el sol hasta las 5 de la tarde. Ajá. Oh, No, aquí le qué pega desde las increíble. 2. Cabal pega así y pega directamente en una pared. Y esa pared cuando se toca al mediodía, pero es que está hirviendo. Yeah, it's really hot. Bueno. Ahí póngale Aqualock al techo, yo estoy aquí también, Sí, Aqualock loco. económico. No, lo compré. Compré una pintura en EPA, compré que era para como para sensación térmica, es una blanca. Ahí la tengo, no me funciona si no la pongo, ¿verdad? Pero ahí la tengo. Pero no le he puesto en el techo. Creo que cuando ya la ponen en el techo va a funcionar más. Esa es la situación. Póngala gruesa, yo así lo puse. Y sí, reduce la temperatura, yo lo medí. ¿Sí? Y me bajó como 5 o 6 grados más o menos. ¿A cuál lock le pone a la lámina? Arriba, al techo. Este es de Ajá. Duralita. Se Ah, a cuál pinta loco con a cuál lock. se pinta, pero se deja grueso con el rodillo. Se deja Ah, grueso, grueso. Ajá. ok. Y los guantes me quedaron como que plástico, había quedado pegado ahí. Y sí, es cierto, Ah. funciona. Qué chido. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a dar la Buen casa. dato, buen dato. Le regalo el Gracias, dato. Oscar. Marni, ¿qué dice? Hay que comprar termotecho, mejor le digo. Termotecho. Y ese es Ajá. para. Ay, no, hombre, pero. Ay, solo me acuerdo la última vez que te eché la sala y que me salieron $400. Ya me imagino termotecho cuánto me va a salir. El metro de termotecho anda valiendo como de 60 a $69. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Hablamos de niveles, de ricos y de pobres, así que no llegamos a ese punto Pero es todavía. que antes me alcanza para la gasolina. Pero al rato, quién quita, ¿verdad? Al rato vamos a poner termotecho y le voy a escribir a Marni. Marni, mire, sí se pudo, compré termotecho. Y Pero el yo termotecho no lo es tengo, pero pintura donde o trabajo es un techo. sí. Oh, Sandra preguntó. Marni, ¿el termotecho es la lámina o es solo? Es un tipo de sándwich que lo ocupan para mantener ya sea temperaturas frías Oh. o calientes. Es Insulación, lo se que le ponen dice en los también. cuartos fríos. Exactamente. Oh. Ah, no, ahí estamos hablando de otros niveles. No, no, Y no. Yo según fui yo, un eso era forme para negro de mantener paja y eso le calientita ponen arriba la de casa. Yo como apenas tengo un año y medio de tener mi casita, me falta todavía ponerle cielo y arriba poner, todavía me falta. Yo digo, cuando ya sea el cielo, ya vas a reducir un poquito el calor. Yeah, it's gonna be like that. Ojalá, algún día. Bueno, vamos a continuar and we're gonna Pero continue. ese sí lo pone, mi. ¿El qué? El cielo falso no lo vaya a tener ahí guardado. Qué malo, qué malo. Ah, está bueno. Yes, it's gonna be there. Sí, va a estar ahí arriba. Solo que yo quiero el techo que es PVC. No sé si ya lo han visto. El que es tipo PVC. Ese me gusta. Como es como imitación de madera, se ve bonito. Ese que es Tenga cuidado del con otro el que calor. ponían antes de yeso. Esos no me gustan porque El yo. calor Es hace más esto en el duradero techo. el de PVC que el de yeso. ¿Verdad? No por el calor es posible que se le haga una sombra, pero tiene que ponerlo bien, bien con buena base, porque a Sí. nosotros así nos faltó una casa. Se le puso así y se curvó, Por porque el como era calor. PVC, por el Pero acá calor. mis papás tienen ese y pues, llevan 2 años con eso y no les ha pasado nada. Pero también tienen Oye. pintado el techo, así como les digo, con el de la No. térmica. Yo tengo en mi casa, quiero ver, yo la tengo desde mi 2005 y de ese tenemos y está nítido. PVC. Sí, de uno que parece como que es madera. Ajá, sí, de uno PVC, sí. Okay. I think Pero that's sí, better. es dura, dura Porque ese si hay bastante. gotera, solo resbala la gota. Y en el de yeso, ¡pum!, cae todo el pedazo. Ah, Ay, no vale la pena. Bueno, ok. sí. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Ya. Bueno. Vamos un ratito, ok. So, welcome to the class, and we're gonna start today, and we're gonna get to know. So, we're gonna Ya get no like. se engañó para que no sintamos el tiempo, ¿verdad? 15 minutos, ven que les dije, yo me programo, yo me programo, yo me programo. So we're Vos gonna ya me stop. está Yeah, we're gonna operando.
we're going to start with phrasal verbs. ¿Ya saben qué son los phrasal verbs? Do you know what are phrasal verbs? Nope. So, for example, verbs are, for example, saying run. Run means correr. Play means jugar. Sleeps means dormir, right? But sometimes when we use a phrasal verb next to another word, usually like conjunctions, it's going to be a phrasal verb. For example, when you say in the morning, I wake up or get up, that is a phrasal verb. Wake up, get up. Two words, one meaning. So one verb. Dos palabras, un solo significado. Eso es un phrasal verb, okay? So usually phrasal verbs can have up to three sit words, down. I think. Sit down, for example, yeah. A veces pueden tener tres palabras. They can have up to three words. So phrasal verbs nos ayudan para tener más significados, to have like more meanings. In Spanish, we don't need them porque en español tenemos una variedad de verbos and we have like a variety to say things. But in English, we do need the phrasal verbs. And the most common ones, I will say there are get up, wake up, sit down, stand up, shut up. ¿Saben que eso es malo? ¿Saben que decir shut up es malo? Como callarse, como cállate, como cállate. ¿Por qué es malo? Miren, a mí me pasó, es que yo he vivido tantas vergüenzas en mi vida. No tengo muchos momentos que me mantienen humilde. Porque fue muy tremendo, fue terrible. The thing is, like, yo estaba en Estados Unidos y a mí siempre me decían que shut up significa cállense, ¿verdad? O así. Entonces yo estaba en un grado dando clase. Ah, qué vergüenza, me siento muy, muy avergonzada de estar contando esto. Ni puedo ver la cámara. Estaba dando la clase y estaban los niños de cuarto grado y estaban, pero es que desorden. Y yo dije, shut up. Miren, todos los niños se callaron. ¡Ah, qué pena! Todos se callaron y me volvieron a ver. Y me dijeron que por qué los trataba mal. Y yo solo les dije que por favor se callaran. Y me dicen que, o sea, decir shut up es una forma muy grosera de decir que alguien se calle. Okay? Entonces no digan shut up. Es como be quiet. Como estate quietecito. Pero shut up, mala palabra. Y por suerte no me llegaron a demandar o algo, porque si los papás allá son muy delicados con sus niños y sus cosas, ¿verdad? Así que shut up, don't say it. Don't say it. Por eso cuando se la dije me quedé como, porque ya estoy programada, right? Yeah. Pero entonces para decir cállate, ¿cómo le decimos a alguien que se calle? Be quiet. ¿Y silence o quiet? Silencio? No sé. Silence. Yeah, you can say silence, but the most common one is be quiet. Perdón, Miss, pero es como quedarse quieto. Ajá, be quiet. Like that. Be quiet. Yeah, be quiet. That's better. Ese es mucho mejor. Créanme que la tuve que aprender a la fuerza. Dentro de muchas cosas más que me mantienen humilde mientras viví en Estados Unidos. Yes. You know, I had to. Okay, now let's continue and we're going to talk about phrasal verbs. I was telling you, we're going to see a conversation right now that has phrasal verbs. Another thing about phrasal verbs, como una introduction, is that you can have a phrasal verbs and, for example, you can say the phrasal verb together, pueden decir el phrasal verb junto, o pueden decir el phrasal verb y en medio unas palabras y de último el otro. O sea, ya van a ver cómo se arman de diferentes maneras. So that's what we're going to be learning today. Okay, let's go with the conversation we have here. And if you can see, we have different phrasal verbs. The phrasal verbs we have are the words in bold. We have tighten it up, clean up, switch off, call up, turn off, size up. For example, this phrasal verb right here. Do you know the meaning of this phrasal verb? Apagar, algo así. Correct. And that, how do you say the opposite? Turn on. Correct. So you see, the same verb, básicamente el mismo verbo nos está ayudando a decir dos cosas. Turn. So if I say turn on, es encender. But if I say turn off, es apagar.
So you see, phrasal verbs help us in this way. Los phrasal verbs nos ayudan de esta manera. So for example, get down, get up. Hay muchos phrasal verbs. There are a lot of phrasal verbs that are opposites. Muchos que son opposites. For example, if I say turn up, puede ser encender, pero también subir volumen. You get it? Si está la música, puedo decir turn up the music. Pero si vamos a bajarle el sonido a la música, turn down the music. Okay? So those are the phrasal verbs we're going to be looking at. Okay, let's go. Tom, I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten up this screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because he asked him, because I asked him to switch off the power. ¿Se fijan como cuando dije este verbo no dije asked? Porque no es asked. Pero hay dos palabras, vamos, porque va bien corrido, asking. Ask it. No, no, es que no son dos palabras. ¿Esta de aquí? Uh-huh. No, solo es una palabra, pero se pronuncia como que fuera con una T. Entonces es asked. Asked. Cosas que no entenderé del inglés. Son sonidos. ¿Por qué no lo expliqué el módulo pasado de los verbos... de los verbos regulares de la pronunciación que terminan en D, T y ED, ¿se acuerdan? Do you remember? For example, cleaned, o asked, o wanted, right? Like different pronunciations. Y yo tampoco lo entendía, pero poco a poco uno, you get used to, uno se acostumbra. Eso, miren, get used to. Esos son tres palabras, un verbo. Es un phrasal verb, get used to, acostumbrarse. Okay, let's continue. I asked him to switch off the power. Great. By the way, esta es una frase muy común utilizada en inglés. By the way, por cierto, ¿verdad? Cuando dicen por cierto, by the way. Y mucha gente no escribe by the way. En muchos mensajes de texto lo escriben así, mire. BTW, by the way. Significa por cierto. Si le escriben eso en un mensaje, significa por cierto. By the way. Y puede, bueno, nosotros a veces decimos también como otra cosa y se puede usar como también, si lo va a unir. Como utilizar by the way, como decir también. Ajá. Sí, pero en su significado correcto también significa también, como decir, por cierto, ay, por cierto. Ah, ok. Como si yo dijera, ay, por cierto, ay, también, suena similar, ¿no? Uh-huh, yeah. Es como un sinónimo. Un sinónimo, correcto, correcto. Ok. Great, by the way, did you call up the electrician, the engine, que era engine? ¿Qué significaba engine? Ingeniería. Uh-uh. De maquinaria, creo. Uh-uh. Motor. Exactly, Ramiro. The engine. The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah. I think that if you don't oil it, esto debería... Ah, no, no, no es un phrasal verb. Oil it regularly. Esa palabra puede costar, pero es regularly. Regularly. Okay. It will size up eventually. That's correct. Okay. Do you need me to repeat a pronunciation? ¿No necesitan que repita ninguna pronunciación? Todo. Hola. Oh, everything. Okay. Yeah, I'm gonna repeat it. Okay.
Perfect, perfect. I will do it. I will do it. Okay. So one more time. Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up the screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay, let me send you an audio. Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten it up the screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay. Now, esto lo van a decir junto, por favor. Digan oil it, okay? Oil it, no oil it, no, okay? Siempre como esto de ask him o pass me, no pass me, no, pass me together, all together, okay? So we're gonna go and practice this conversation. Si alguien puede mandar el screenshot, I will appreciate it. Thank you very much. And another work, homework. Intenten investigar qué significan esos phrasal verbs que están ahí, ¿ok? Para que tengamos ese vocabulario. So we have that vocabulary there. Let's go. Okay, let's go.
switch off es apagar. El switch off apagar. Call up. Switch off, ajá, apagar. Switch off apagar. Call up llamar. Call up llamar, sí. Turn off es apagar. Sí, off. Apagar también, porque también, ¿verdad? Sí. Size up. Ajá. Apagar. Size up. ¿Y size up? Esa me confundí porque apoderar. Agotar es size up. Agotar. Size up. Entonces, tighten up es apretar. Slim up. El primero es apretar. El segundo, ¿cuál es? Clean, es limpio, limpiar. Limpiar. Es, el tercero es switch off, es que es apagar. Apagar. Dice, sí, lo hizo, sé que lo hizo porque le pedí.
fill it regularly. It will size up. That's correct. Change I save in your Tom. Uh-huh. Tom, I need your help. Can you pass that? Yes, please. I need to tie and have this is. Sure, here you go. That's a lot. Look, did clean up the room before he left? He left? Abrazo también que utilizo. ¿Cómo se llama? Dice, Tom, necesito tu ayuda. ¿Puedes pasarme esa llave inglesa, por favor? Necesito apretar ese tornillo. Entonces, digging up es apretar. Claro, dice, aquí lo tienes. Muchas gracias. Mira, Kit limpió la habitación antes de irse. Entonces, clean up es limpiar. Yes, he did. Dice, sí, sí lo hizo. Sé que lo hizo apretar o socar. Ok, gracias, Miss. Sí, sé que lo hizo porque le pedí que apagara la energía. Dice, switch off the power es apagar la energía. Y de ahí, genial, dice Dave. By the way, por cierto, llamaste al electricista, el motor, dice, el motor no se detiene al apagarlo. Y ahora tenemos un problema. Entonces, turn off es apagar. Y Tom le dice, yes, creo que no lo engrasan regularmente. Eventualmente se va a agarrotar, sería la palabra de Amis, seize up. Aunque en otra parte decía aprovechar. Seize up también significa como se va como a aflojar. Como en, okay. En como seize up. ¿Cómo le explico esto? Agarropar, decía aquí. Agarropar, pero no sé qué significa eso en español. Como congelar, mis. Es congelar o trabarse. Ajá, trabarse, eso sí, trabarse. Esto sería trabarse, ¿verdad? Entonces, seize up no es aprovechar, sino que trabarse. En ese contexto, ajá. Sí, en este exacto contexto. Y arriba lo que dice, I think if you don't oil it regularly, dice, yo creo que si no lo si no le ponen aceite regularmente, se va a trabar. Eso es lo que dice arriba. Sí, creo que si no lo le pones aceite regularmente. Si no le ponen aceite regularmente, ajá. Sí, esto eventualmente se trabará, ¿verdad? Algo así. Muy buena la traducción, ¿dónde la sacó? Empecé a ya no ocupo Google, pero empecé a hacerla yo porque buscamos antes los significados de cada uno. Sí, porque pero, por ejemplo, la traducción, ya. Yeah. Sí, en Seize Up me decía que en Google decía que era aprovechar. ¿Y todos los significados le daban eso? No, de ahí me metí en el otro que es, ya le digo, ¿cómo se llama este? Se llama... Aquí me dice... Phrasal verb se llama. Ok. Ajá, aquí este dice, mire... Si solo lo busca exactamente en Google, la palabra size up dice de una máquina que se tiene partes que se mueve o se become jammed. Jammed es como se atrapa. Y dice every muscle in my legs you size up. También puede ser usado para las partes del cuerpo cuando se vuelven inmóviles o se traban. Ok, sí. Ok, gracias. Uh-huh. Ahora, cuando dice el motor no se apaga, porque en otra traducción me aparecía aquí, el motor no para de apagarse. Entonces pueden ser dos problemas, o que el motor no se apaga, uh-huh. ¿Verdad? O que el motor lo enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Entonces no sí, continúa apagándose. Aquí no, dice, Ramiro, yo entiendo que dice que
No se detiene cuando uno le da a apagarse. Ajá, o sea que ni porque lo apague no se detiene. El motor no se apaga, así sería. Y ahora tenemos un problema. Yeah, correct. ¿Verdad? Pero en la traducción de Julio decía, el motor no para de apagarse. Exacto, porque es muy literal. Ese es el problema de Google, que es muy literal. Sí, sí. Ok. Espéreme, gracias. ¿Quién está compartiendo pantalla? Es Jonathan. Jonathan, usted es emo. ¿Por qué? No. Porque ella dice emos no dead. Ah, no, es una página. Algo así. Es una página que vende artículos de relacionados con el café y productos, pero todos dicen emo no, o sea, el emo no muerto. Ah, okay. Y el administrador es un antiguo emo que hace como parodias de videos musicales con esas bandas así. Ah, okay, perfect. Solo era una broma, but it's okay, don't worry. No lo estoy estudiando. No la ponga. Ahí está bien, practiquemos. Pero muy buena traducción, les quería decir eso. Muy buena traducción y no se basen siempre, ¿verdad?, en lo que dice Google, porque Google Translator es muy malo y es muy literal. Es muy literal. Sí. Se lo digo que una vez una alumna me dijo, puso a traducir vejigas, pero quería poner globos, y literalmente tradujo la palabra vejigas, pero vejiga del órgano. Y decía que arriba del niño habían vejigas, órganos. Y yo como, está muy mal traducido eso, ¿verdad? Así que no confíen. Sí. No confíen. Muy bien, muy buena traducción. Continúe. Gracias. Ok. Vamos ahora yo. ¿Quién va hoy? Dele, Rafa, con... O si quieren, vemos para que la pista no saque gallos ahorita. Vamos. Vale, démosle pues. Tom, I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten it up. Do the screw. Sure. Here you go. Thanks a lot. Look, it's time cleaning up the room before he left. Yes. He did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you tell up the electrician the idiot button stop to turn off?
Y en CNN andaba René. Como que está en el aire con las noticias. Ajá. Yes, it's just like that. Se ve así. Yeah. Okay, let's go here. Yo creo que ya entendimos la conversation. We understood the conversation. Some students actually translate the conversation very good. Now we're going to go here and we're going to practice. So I'm going to choose the participants to practice this conversation. The first participant is going to be Rafael and Ramiro. Okay. Ramiro, you start. Yeah. Okay, Tom, I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to thicken up the screw. Tighten it up. Tighten up. Tighten up. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to shut off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Excellent. Good job. Solo vamos a repetir aquí. Tighten it up. Tighten it up. Tighten up. Tighten it up. Tighten it up. Tighten yeah. up. Y aquí es switch off. Switch off. Switch off. Switch off. Okay, let's give them applause. Un aplauso para los compañeros. Rafael ya está aplaudiendo ahí. Excellent, good job. Okay, now let's go with Daniel and Jonathan. Okay. You start, Jonathan. Okay. So, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Luke did keep clean up the room before he left. Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will recycle up eventually. That's good. Okay, excellent. Now let's go with, I mean, solo creo que aquí también me lo están diciendo. Size up, size up, size up. Now we're going to go with two ladies, and we're going to go with Sandra and Silvia. Excuse me, miss. Estoy de oyente porque estoy manejando. Oh, okay, okay, okay. So let's go with Silvia and Janice. Okay. Silvia, so, you start. Okay. So I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten it up, this grief. Sure, here you go. That's a lot. Look, did he clean up the room before the left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to the turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, I will set up eventually. It will set up eventually. That's correct. Excellent. Thank you very much. Now let's go with, give them an applause, perdón, el aplauso siempre. Let's go with Rosa and Jocelyn. Jocelyn, you start. Okay, Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this grease. Here you go. Thanks a lot. Luke, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power.
Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, I will size up eventually. That's correct. Excellent. Good pronunciation. Very good. Solo que vamos a poner, it will size up. Y aquí es eventually, okay? Very good. Muy bien. Give them an applause. Excellent. Good job. Good job. Okay, so you see that using idioms, we get different meanings with different verbs. Solo para que tengan una pequeña ideita, miren. Let me show you. Miren, get puede tener todos estos significados. All of these meanings can get because of the phrasal verbs that is with. So for example, if you say get along, have a friendly relationship. So get along means llevarse bien con, okay? So I get along with my friend. Yo me llevo bien con mi amigo. I don't get along with her. No me llevo bien con ella. I don't get along with her. Get along. Then we have get away, have a holiday or escape. I need to get away for my vacation. Necesito irme lejos para mi vacación. Get away, right? So all these meanings can have with different phrasal verbs. So if we joined get with these words, we have different meanings. So get tiene todos estos significados si yo lo uno a la par de otras palabras. Uno que es muy utilizado también, one that we have that is very, very common, it's get over. So recover from an illness or overcome a problem. So if you say get over it, ya superalo, right? Superar, get over. You need to get over, okay? You need to get over the problem. Necesitas superar ese problema. Get out. Become known news or information. Si algo se filtra en las noticias, es get out. New information, get out. Get out. Okay? So, different meanings. Look this one. Go. Go. So, go up, go after, go ahead, go away, go back, go down. All of these phrases. Now we have here the meanings in Spanish in this case. So for example, go ahead, pasar, llevar a cabo, o empezar. So for example, if someone tells me, excuse me, can I ask you something? And I say, go ahead. Sí, claro, dale. For example, o si alguien va intentando pasar y yo le digo, go ahead. Le estoy dando el paso, estoy cediendo el paso. So go ahead, okay? So go away, abandonar un lugar, irse. Ahora, si yo alguien me está molestando, yo le digo, go away, andate, vete, okay? Go back, regresar. So we look all of these meanings, all of these meanings for the phrasal verbs. Now here we have with look. Look up, look ahead, look back, look forward to, look in, look on, look out, look around, look through, look to. So all of the meanings that the word look has, they are gonna change depending on the word that is next to them. In this case, ustedes ya saben que esta presentación la tienen, so you can look for that as well there. So we have get, go, and look. The one of the most used phrasal verbs that we can have. Now, let me show you, and I would like to show you a video where we have conversations where they are using phrasal verbs. In this conversation, we have different phrasal verbs. Pero antes de compartir la conversation, oh, miren, ya son las 9:10. Ven, así cuenta el tiempo yo. Si estoy pensando que van a ser las 10, me preocupo. Pero ahorita yo digo, van a ser las 9:30. Ya van a ser las 9:30. Ya se va a acabar este asunto. So don't worry. Si lo ven así, si nos ponemos metitas pequeñas, la meta grande no se siente tan lejos, right? So, we're going to watch a video, but I would like to, yo no puedo poner el video porque como saben mi video va a YouTube, entonces si tengo un video de otro video de YouTube, me lo bajan, me lo cancelan, lo que sea. Así que para poder ver el video voy a necesitar que algunas personas me ayuden a compartir pantalla, okay? So, I don't know if you can help me sharing the screen. Alguien que está en computadora y pueda compartir el sonido también. Okay, Ramiro, ¿me puede ayudar? Okay, y Oscar también. Yes, miss.
y Rosa. Ok, vamos a hacer tres grupos y vamos a tener a Ramiro, Oscar y Rosa para que me ayuden compartiendo los videos. Vamos a ver. Ramiro está en un grupo. Rosa está en este otro. Y Ramiro. Déjame ver dónde está Ramiro. Please, I yeah. have a question. Ah, yo pensé que era que me iba a ayudar. O sí, sí me puede ayudar. Sí, 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 también puedo okay, ayudar. Ok, ok, ok. Upgrade is phrases verb. Upgrade. Upgrade, update. That's a good question. I never asked myself that. Nunca me lo he preguntado. Porque son hang dos up. Palabras. Hang up. Es que son phrases. A ver, los phrasal verbs pueden ir unidos, separados o con guiones. Pero upgrade lo lleva antes de lo up. Es una buena pregunta, déjeme ver. Upgrade es como mejorar, ¿verdad? O aumentar algo. Sí. Verb. No, solo es un verbo, no lo toma como phrasal verb. Okay. Mm-hmm. Yeah, it's only a verb. Hang up como de colgar, ese sí es un phrasal verb. Okay. Yeah, hang up is a phrasal verb. Yeah. Okay. Let's go. Les voy a compartir. Oh, primero les voy a compartir el video de YouTube. Oh my goodness. Si no, ¿cómo lo van a ver? Okay, there you have the link. Ahí tienen el link para que puedan ingresar. There you have the link. And now, listen. Vean el video, escúchenlo con cuidado. Si pueden volver a verlo otra vez, pueden reproducirlo dos veces para que entendamos la conversación y lo que está pasando ahí. Luego vemos los phrasal verbs porque van a ver varios phrasal verbs para que los agarren para tener vocabulario, ¿ok? ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? ¿Do we get the activity? Escuchar dos veces. Exactly. Listen to twice. Tenemos permisos para compartirlo ya media vez. Sí, 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 ya les di permiso, ya tienen permisos, ya. Yeah. ¿Saben cómo compartir sonido, verdad? Ya, yeah. Okay, perfect. Okay, perfect. So now we're gonna watch it twice. When we watch it twice, después de verlo dos veces, agarren ahí vocabulario, vayan viendo los phrasal verbs, en qué situaciones lo ocupa, porque phrasal verbs también puede significar diferente, depende de la situación. Okay.
Hello. Okay. So let me ask you a few questions right now. Did you understand the conversation? Yeah. Okay. 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 So we got and we understood a few topics. So basically at the beginning, they are like at a cafe talking about job situation and relationships, right? And then one of these boys is talking to a former colleague. ¿Saben qué es eso? Eso es su lenguaje avanzado. Former colleague. ¿Entendieron? No, mis. ¿Cómo? Es una formación universitaria o no, una preparación académica. Former colleague. No, mis. Bueno, no, pues no. Esa palabra former es muy importante. Creo que es una de las palabras que más me gusta en el inglés. Sí, creo que es una de mis palabras favoritas. Former significa como ex, pero no ex. O sea, como una ex relación académica o laboral. ¿Me comprenden? O sea, que en lugar de decir mi ex compañero, dice former colleague. Ex solo es para relaciones personales, ¿ok? Y former es para relaciones de trabajo. Como we are former classmates. Somos ex compañeros de trabajo, compañeros de clase. O former colleague. O my former boss. Es mi jefe anterior. Former. ¿Ok? Former. Entonces, esta persona se encuentra con una former colleague y le dice que tienen un nuevo boss, right? It says that they have a new boss and this boss is different. So I would like to know what happens in the first conversation when they are at the cafe. So I don't know if Fernando can tell me what he understood. Fernando Figueroa, can you tell me what you understood from the conversations? No lo entendí, miss. What is it? No lo entendí. I understand. ¿Las conversations no las entendió? Sí le entendí sobre los trabajos, pero era bien rápido la letra. Ah, really? Did you feel it like that? Yo pensé okay. Que iba a salir como los videitos de esa de Dora la Exploradora. Oh my goodness, no, you're about to be intermediate. Ya van a ser intermediate, so no. We're not Dora the Explorer anymore. Okay, let's see. Marnie, did you understand something, Marnie? Solo cuatro camaritas. Tampoco, casi no lo entendí. You didn't understand, huh? Okay. De hecho, íbamos pausando, bueno, ya en el segundo intento, ¿va? Íbamos pausando para ir anotando las palabras, pero porque iba muy rápido. Okay, well, let's see. Rosa. I understand 60%. Okay. History, puedo decirlo así, history, talk on hard work, bad experience, her boss, las palabras también fui. Okay. Era como muy explotador, no miraba el, okay. esfuerzo, no okay. miraba el esfuerzo de él y sobre todo quería andar como poniendo el dedo ahí en los momentos que él, como estaba muy cansado, se dormía, tenía que tomar mucho café para estar animado. Igual que su otro compañero que por estar pendiente de su trabajo descuidó a su novia. Ok. Al final, o sea, reaccionaron que sí hay que trabajar, ¿verdad? Pero, o sea, hay que valorar muchas veces el esfuerzo que uno hace, que otros lo valoren. Okay. Y
encontró un jefe bueno, ¿verdad? Que valoró también que él tenía mucho. Era muy hábil para su trabajo y lo valoró. Al igual al otro, mejoró su relación con su novia. Este se casó. Okay, excellent. Sí. Excellent. Thank you very much, Rosa. Yeah, that was really good. That was really, really good. Okay. So, where does the first conversation take place? Where does the first conversation take place? In a coffee? En un restaurante. ¿A café? Or a restaurant? Yeah, okay. Excellent. Where does the second conversation take place? In the outside of the on the park. Okay, in the outside, like in the park or somewhere. And the third conversation? In the gym. Ignacio. At the gym. Excellent. Good. At the gym. Yes, good job. Thank you very much. So yeah, we had different conversations and they were talking. But something very important, and maybe this is the reason why you didn't understand most of it, it's because they were using a lot of phrasal verbs, okay? They were using many phrasal verbs. Ustedes se fueron, yo también me puse a verlo y no tengo aquí un papelito. Me puse a notar que decía going on, going through. Going on es como está pasando. Going through, lo lamento que estés pasando por esa situación. Call take off, take off, let down. Let down es como dejar abajo, pero dejar abajo como... wind down. Let down. Let, let wind down. Wind down. Ese no lo copié. Wind down. Sí, wind down, parecía ir. ¿Cómo? ¿Puede deletreármelo? W-I-N-D down. Down. D -O. Que me lo deletrear en inglés. En inglés. Ya. Yeah. W-I-N-D-D-O-W-N. Okay. Wind down. It's wind down. Wind down. So wind down is like going in, like going like this. So when something is winding out, down, es cuando algo ya se está acabando. Descendiendo. ¿Mm? No. Descendiendo. Something like that. But like when the party winds down, cuando la fiesta se hace un wind down, es cuando ya está a punto de acabarse. Right? Esas horitas antes de acabarse la fiesta. Mire, uno que anoté que es muy importante es let down. Let down es como dejar abajo, pero dejar abajo en aspecto emocional. O como, por ejemplo, si usted iba a acompañar a su amigo y después no fue y le dice, me dejaste abajo, that is let down, ¿ok? Okay. Like the song, como decirle, me dejaste perder. Ajá, exactly. And like Daniel is saying, like the song of the Beatles, I don't know if you have heard, don't let me down. Es como fallarle a alguien. Exactly. That's how you will say it. So let down. Then we say take over. Take over era otro que aparecía ahí. Take over es como tomar el puesto de alguien más. Como, yo lo voy, yo me encargo desde aquí. Okay. Carry on. Take over. Tell me. Lo que yo noté es justo como lo que acaba de mencionar, let down y let me down. Yeah, let me down. Que se mostraron varios ejemplos en la conversación de que no iba como unido, no que llevaba el me o you. Exactly. Thank you, Miguel. That was something that I was talking about. Que a veces se puede decir let me down o let down me, no sé qué, no queda, ¿verdad? A veces el phrasal verb necesita que existan palabras in between. So don't let me down o let me down. You left me down. Something like that. Yes. Ahora, también tenemos una que es, déjenme ver, makeup. ¿Saben qué significa makeup? Maquillar. Exactly. It means maquillarse, but in a noun también significa maquillaje, right? Cuando es un nombre, un sustantivo significa maquillaje. So maquillar, like makeup, okay? Now, the person says that, el otro muchacho dice que él broke up with the girlfriend, que es también en present simple, sería break up. What is the meaning of break up? Romper con la novia.
terminar, romper o separarse. Okay, yeah, break up. Made up. ¿Qué significa made up? Hacer. Ahí cuando dice we made up, o sea que nos arreglamos, ya volvimos, ya estamos juntos de nuevo. Made up, okay. Made no, up. Break up, made up. Break cuando up. Le di a la niña, break up. Le dije que sí, me alegro por ti. Yeah. Le dije, ¿no? ¿Cómo? Me alegro por ti. Le dije. Yeah, I'm happy for you. Yes, they made yeah. up and now they are happier than ever, right? Están más felices que nunca. Yeah, happier than ever. Luego otro que dice work out. Work out, junto, como me decía la compañera Rosa, junto, si va pegada a la palabra, significa hacer ejercicio, ¿ok? Pero work out separado significa funcionar, ¿ok? Si, if I say, it didn't work out, no funcionó, ¿ok? Things between us didn't work out. Las cosas entre nosotros no funcionaron. Things between us didn't work up. Now, listen to this. Oh, another one that he says, it was stress, stress up. He stressed me up. You listen to that? It was, you stressed me up. Me estresa. Okay? En lugar de solo decir, stress me, estresarme, es mejor, ese stress siempre es mejor utilizarlo con up. De hecho, hay una canción, no sé si les gusta ese tipo de música a ustedes, pero se llaman 21 Pilots y hay una canción que se llama Stress Out. No es Stress Up, es Stress Out. Muy buena canción, por cierto. Ah, ya sé cuál es. Yeah, yeah. I'm fan of 21 Pilots. Yeah. So, that song, what, tell me. Check upon. Check upon. Huh? Check in, up on. Oh, check up on. Oh, that is me. Oh, in that one, thank you for that one, Daniel. Check up on, it means it, we have three words there, right? So this is a phrasal verb with three words. Check up on, it means like, how do I say this? I don't know how to say this thing in Spanish. Like to look for someone and to check on someone. Do you get it? No. To check on someone, check up on, como chequear en alguien, chequear a alguien. No, chequear a alguien, pero no... Como verificar que alguien esté bien. O verificar el trabajo de alguien. Estar como vigilando a alguien. Como vigilar. Yeah, check up on. Yeah. When you check on someone. Por eso creo que lo decía cuando el jefe se le iba a acercar a la... Y siempre estaba acercándosele. Yeah, check up on. Yeah, that's what it means. That's what it means. Yep. También estaba put up with. Put up with. Eso es como... Ah, I'm gonna say it in English. Se lo puedo decir en inglés porque para mí lo, yo ya no traduzco esas cosas en Spanish. But so check up, dígame de nuevo. Put up with. Put up with. Put up with. To overcome a difficult situation. Superar una situación, un problema. Difficult one. Mm-hmm. Pero como. Una situación bastante difícil. Pero superarlas. Sí, ¿sí? Pero también es como, I can put up with you right now. No puedo con vos ahorita. Okay? Poder con algo. Like, put up with. Si le dice usted a alguien, I can put up with you right now. No puedo estar lidiando con vos ahorita. Lidiar. Oh, lidiar. Ya. Esa palabra pongamos. Lidiar. ¿Cómo se dice? Put up with. Put up with. ¿Sí, verdad, Daniel? Put up with. Yeah, esas son three words. And it's a phrasal verb with three words. Get up with. Get on with. Get on with. Como irte, cómo te está yendo. Yendo. Okay. Get up with at your work. Cómo te está yendo con tu trabajo. Creo que de eso lo mencionaban, ¿verdad? Yeah. Okay, so. You have that conversation. Yo podría pasar aquí toda esta clase traduciendo las conversations. I can do that. Okay. But what you have to do is pay attention to these phrasal verbs. They are going to make you sound more native. And here is the situation. Maybe right now you're not going to use phrasal verbs. Diga, créame que hasta el B2, uno en básico, intermedio, no usa mucho phrasal verbs. Pero cuando uno ya está en avanzado, when you're in advanced level, you're going to use a lot of phrasal verbs.
Porque los native speakers, they speak more with phrasal verbs. Se van a dar cuenta. Los native speakers, una persona que nativamente es del inglés, va a hablar con muchos phrasal verbs. Because that's what they use most, the most. Bueno, gracias a las personas que tienen la cámara encendida, que la verdad me siento así bien. Solo una filita aquí arriba, estamos con cámara encendida y los demás ausentes. Se sienten, ¿saben qué me causa la sensación cuando está la cámara? Es que no hay luz, Miss. Ajá. ¿Saben qué me causa la sensación cuando la cámara está apagada? Me siento como que han, yo sé que no es así, pero yo siento como que han agarrado el teléfono, lo han puesto y se han ido. Entonces, me da una sensación de vacío, como que no están, que están, pero no están. No diga eso, Miss. Yo sí estoy. Mi internet está malísimo. Ya, bueno, pero si el internet está malísimo, yo escribo, ay, miren, ahí está Rafael, ven que ahí está Rafael, yo sé que Rafael aparece. Estamos con usted, Miss, no se preocupe. Yo no estoy aquí, Miss. Ok, ok. Cuando ya lo veo ahí, digo yo, ay, personas frente a esas camaritas, qué bueno se siente ahí. Ok. No, está solo si yo tuve unos problemas con el internet. Sí, ayer me di cuenta. Dos o tres días seguidos. No se le ocurrió cortar una rama de un árbol y arruinó el conector como de 4 o 5 casas. Y entonces querían que lo pagáramos entre todos. Y no, por culpa de ustedes, no. Así que ahorita estoy conectado al, bueno, empecé con 2 teléfonos, pero ya ahorita se estabilizó. Ah, ok. Qué bueno. A disculpar, pero esos días sí estuve sin cámara. No. Yo entiendo. La mayoría de veces cuando me ponen ahí en la, por ejemplo, Johnny siempre tiene la cámara encendida, pero yo sé que ahorita está, I don't know, he's working or something like that, okay. Entonces ahí cuando yo veo esos problemas, Jorge también, Jorge siempre tiene la cámara encendida, yo lo sé. Entonces cuando ustedes me escriben, yo entiendo, okay. Pero sí, ya me sentí un poquito solitaria, me siento más acompañada. Thank you, Jenny, Rosa, Silvia, Blanca, Jonathan y Rafael for turning on your camera. Hay otros días también que he estado en la oficina y en la oficina no permiten tener las cámaras. Sí, porque me contó, ¿verdad? Que era una de esas permitían tomar fotos, ¿verdad? O estar transmitiendo desde el teléfono internamente. Voy a disculpar. It's okay. Don't worry. Está bien. Okay. So now we're going to continue with this activity. I'm going to show you a list of phrases. Miren, ya son las 9:45, ¿ven? Yo voy llegando a mis metas poco a poco. 9:45. Bendito Dios, porque ya estoy que me caigo de homework, pero... Oh, de las homeworks. Okay, vamos a ir a hacer las homeworks. Don't worry. Fernando, me too. I know. I understand. Believe me, I understand. Aprecio su esfuerzo, Fernando. Thank you very much. Okay, solo quiero mostrarles esta lista de phrasal verbs que tienen sus meanings, okay? Si gustan tomarle un screenshot, if you would like to take a screenshot. Compártanla en el grupo, compártanla. So, the thing here is, we can say this in a different way. O sea, podemos decirlo de la forma, de esta forma completa, o podemos decirlo con un phrasal verb. For example, me gustaría que pongan atención en el number 3, donde dice, sum up. I can say, summarize, like, you need to summarize the information, or I can say, you need to sum up the information, okay? So, it's up to you, miren, eso es otro phrasal verb, up to you, ahí depende de ustedes, eso es lo que les quiero decir, ya queda la decisión de ustedes, it's up to you if you use this one, or you use the other way. Por ejemplo, aquí en lo que les acabo de decir yo podría decirles, it's your decision, okay? Pero yo decido decirles, it's up to you, porque es más nativo, más natural decir up to you que decir it's your decision, okay? So these phrasal verbs, they are going to help you with that. They are going to help you up with the pronunciation, they're going to help you to sound more native when speaking, okay? Yes, play up, Miss. Can you tell me the number? La 40. 40. Oh, play up. When you have a bad behavior, cuando usted se comporta mal. Rayos, pensé que era de jugar.
No, play up is when you behave badly. Yeah, doesn't have to be like that. Oh, look at this one, the 42, kick out and spell. Significan ambos como expulsarlo, expulsar a alguien. So, en fútbol van a utilizar mucho el kick out. Kick out es que está fuera, right? En lugar de spell. Si ven fútbol en inglés, cuando ponen tarjeta roja, eso es un kick out. Right? Kick off. Kick off es el inicio. Está bastante, mis. En la play. En la play. Oh, yeah, kick out. Yeah, that's true. Cuando juego la FIFA. Ahí... Jugar videojuegos ayuda mucho con English. That helps a lot, believe me. I believe so. Ramiro, you were saying? Yes, kick off es el inicio, ¿verdad? El kickoff, ajá, la patada de inicio. La patada inicial. Ya, la patada inicial, correcto. Correct. Kick out no es el final del lunes, sino que es expulsar, entonces. Correct, expulsar, correct. That's what it means. Gracias. Yeah, you're welcome. Okay, now we're going to go with the exercises, porque yo sé que ya no hacemos exercises. So we're going to work on those exercises because I told you, you have to remind me of that. Bye. Para que estén trabajando. I hope you're working. Nos hemos quedado en tarea 12. Now we're going to go to homework number 13. A dime, a dozen. Oh, this is like idioms? Oh, yeah. A dime, a dozen. What do you think a dime, a dozen means? Don't give up. Good luck. Something common. What is it? Es el tres. Something common. Something common. A dime, a dozen? Something common. Okay. 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 Beat around the bush. Beat around the la bush. Cuatro sería a boy. Exactly. In Spanish, we have an equivalent to this one, andarse por las ramas. Okay. Beat around the bush is like andarse por las ramas. No te vayas por las ramas. Go straight to the point. Break a leg. What does it mean, break a leg? Good luck. Exactly. This is very common for performances, ¿verdad? Para actuaciones más que todo. Call it a day. Stop working on something. When you call it a day, okay, bueno, let's call it a day. Bueno, cuando usted dice let's call it a day, es bueno, vámonos para la casita. Hang in there. Don't get up. Don't give up. No rendirse. Give up. Don't give up. Exactly. Oh my God. ¿Y esos son cohetes? Espero yo. Okay. A dime a dozen is something common. Beat around the bush is a boy saying what you mean, usually because he's uncomfortable. Break a leg is good luck. Call it a day, stop working on something, and hanging there is don't give up, okay? Now let's go to the next homework. Okay, oh, so we have the phrasal verbs. This workshop is very dirty. Let's clean up. Clean up the space, this place. Remember to the power before you remove the machine. Switch off. And turn off. Turn off. Okay. I hope the computer won't again. Turn off. You think it's turn off? Okay. La primera. Okay. If no. You don't lubricate these type of machines regularly, they will size up. Size up, agarrotarlo. Trabajarse, that sounds better. Agarrotarlo, es que eso solo en el chavo lo había escuchado yo. Cuando le agarra, ¿cómo es? La chiripiolca. La garrotera. Ajá. La chiripiolca. The printer just stopped working. We need to call up. Call up a technician. En la dos. Yeah, you see. La dos number era two, switch off. Switch off, correct. Era. So remember, las cosas para encender la luz, ¿cómo se llaman? Switch. Exactly. Sí. Yo ni siquiera sé cómo se llaman en español porque yo le digo el switch. Interruptor, o sea. Ah, interruptor. Bien.
La gente a veces piensa que lo hago por caer mal, pero no, de verdad se le olvida a uno. Tanto hablarlo. Okay, here we have some other idioms. Hit the sack. What do you think it means hit the sack? Golpear el saco. Ajá. Go to sleep. Ah, ya lo hicieron. Okay, yeah, hit the sack. Miren, otro idiom que es muy utilizado es como, yo creo que en español también lo utilizamos, que decir, en inglés se puede decir de dos formas, pero es como hablar con la almohada. Que dicen cuando va, lo voy a consultar con la almohada. ¿Qué significa eso? Irse a dormir, go to sleep. Ya, pero lo voy a pensar, ¿verdad? O sea, déjame dormir y vamos a ver mañana qué onda. Ok, entonces en inglés se puede decir sleep on it, como dormir en ello. Déjame dormir en ello, let me sleep on it. Ok. It's not rocket science. What do you think it means? It's not complicated. It's not complicated. It's not complicated. Este es un idiom que es un poco sarcástico, ¿ok? Porque dice, ay, ni que fuera ciencia de cohetes, ¿verdad? Para que sea tan difícil de pensar. So, I'm gonna tell you, English is not rocket science, you see? Let someone off the hook. Not hold someone responsible for comment. Esto significa que dejaron a alguien ir de la guillotina. Lo salvaron de ser click. Right? Del gancho. Ajá, exactly. De la ¿cómo se llama? Yo quería decir de la otra cosa. La horca. De la horca, eso quería decir. Eso, exactly. Yo soy bien trágica, la guillotina suena muy cruel, ¿verdad? Sorry. Yeah, de la horca, que ya dejaron, le quitaron responsabilidad de algo, ¿ok? Make a long story short. Ah, long story short. Tell something briefly. La primera es... Tell something briefly. Briefly. Decir algo cortamente. Ah, miren, esto es muy común. Very, very common actually in English, but very common. De la gente cuando dice... Bueno, empiezan a contarle una historia a uno y le están contando y le están contando. Y dicen, vaya, pero para no hacerte la... ¿Cómo decimos en español? Para no hacerte la... largo el para no hacerte largo el cuento. Para no hacerte largo el cuento. Ajá, pero no hacerte largo el cuento. En inglés dicen long story short. Así dicen. Long story short. Long story short. Y significa larga historia corta. Pero como para no hacerte el cuento más largo, long story short. Así lo dicen en inglés, ¿ok? Long story short. Miss the boat. It is too late. It is too late. Se te fue el tren, dicen en español, ¿verdad? A mí así me decían, se te va a ir el tren, bueno, que se vaya, pero otro. Ok. So we have done, y eso me dicen con los hijos ahora, y yo, cálmense, por favorcito. Ok, and that's it. Ya solo nos queda la unit number 4. Como ustedes saben, solo nos queda la otra semana y después el lunes and then finished, ¿ok? ¿Alguien ¿Y en el midterm? Claro que le voy a ayudar con el midterm, don't worry about it. ¿O el midterm ya lo hicimos? ¿El midterm de la 3 ya lo hicimos? Yeah, we did it. Yeah. Déjeme ver. Yo no trabajo en esto a menos que no trabaje con ustedes. Si ya lo trabajé, ¿por qué lo trabajé con ustedes? Let me see. El midterm está después de la section 2, ¿verdad? Yeah. Yes, miss. We did it, right? ¿Me confirman si hicimos el midterm? Oh, no, we didn't. It's true, we didn't. Thank you. Ah, okay. I thought we did. Pensé que lo habíamos hecho. Bueno, démosle. ¿Por qué no? If you want to pass your exams, you must study very hard. First, obviously, primero, ¿verdad? Ni modo que cuando ya termine el examen, estudie. David woke up late and then
He was late to work. Obviamente después estuvo tarde para el trabajo. Michael finished the project last week. Finally, right? Finally. My best friend just opened his own workshop. Was opening a good mall. What my friend did. What my friend did. I don't know where she has to start. What I will do? I think it's what I will do. What I'm saying is. What I'm saying is promote. Okay. Let's do enviar. Okay, there you have it. So, first, then, finally, what my friend did, what I'm saying is. Let's go with the second part. Feeling the oil level. Feeling. Fill in, fill in. No feeling, fill in. Feel in. Porque feeling es sintiendo. Sentimiento. Yeah. Discharge and check the every price. Verify. Verify this chart and check the price. Discord and connect the blue one. Unplug. Unplug. We explore new markets. Should or shouldn't? Should. Should explore new markets. This company shouldn't should forget about quality. Should not. Shouldn't. Shouldn't. Okay. 15 de 25. ¿Qué me hizo falta? Oh, no, no completé unos. Okay. Oh, okay, aquí estamos equivocados. It's, you need to verify it, I think. You need to verify, el otro es fill. Fill in, yeah. Filling, acuérdense que es llenar o completar algo. Necesitas completar el cuadro. ¿O me equivoqué en algo? Oh, en the filling me equivoqué. Read, tal vez era leer o label. Estoy entre read y label. Label es como... Label es, ¿verdad? Read. Es que label es poner etiquetas. Etiqueta. Ah, no. Es read. Es read. Es read, miss. Bueno, después de ponerlos todos, solo nos hizo falta poder desenchufar. Así nos toca. Ok, ok. Es ok. Después de cuando la estoy haciendo yo solito. Parte 3. Read the sentences to find the mistake and correct it. Obviamente, tenemos el primer error, que es there are. El mistake es? Is. Stories. Is. Is. ¿Y aquí será que vamos a poner toda la oración y solo, o solo? No, el... solamente is. Only the. Is. There is one offices. Obviamente, la office. Are. Office. La tercera es are. There is three distribution. Okay. Are. To ask are plural there? Questions, we use are there. Are there. To ask singular questions, there? We use is there. No, hombre, sí, ya lo habían hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Read the following sentences and complete them using the proper form of not allowed. Pay attention to the pronouns. You are not allowed. Are not alone. Allowed. He... Not allowed. Mm-hmm. I'm not alone. I'm not allowed. You say. A fire extinguisher. Use. Use. To the meeting use. Point. Go. Go. Okay, let's see. Got it. Okay. ¿Cómo era la tercera de esa cuarta parte de esa? I am not allowed. I'm not alone. Okay. Si no, igual el video va a estar ahí tomorrow. Don't worry. Okay. I'm gonna go with the last attendance. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Listen. Okay. Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, miss. Okay, Daniel Osmin López Hernández. I'm here, miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales.
Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, miss. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, miss. Jorge Helio Recinos Echeverría. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. María Julia Ramos Olivar. Marni Betsaida Hernández Flores. Present, miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Rosa de Los Ángeles Enrique Tesserén. Present, miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, miss. And Silvia Patricia Aceituno Mendez. Present, miss. Okay, that will be it for today. See you on Monday. See you Monday. Thank you. Bye-bye. Have a good weekend. Yeah, bye. Have a good weekend. You too. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Have a good night. Bye.